los están usando, de qué manera los están utilizando, cómo se instala y el tema del lenguaje y sus peculiaridades, que me parece de lo más interesante. Espero que también a ustedes les parezca interesante. Vamos a ver con las preguntas al final. Ok. Primero que nada, tenemos que ver que R es un lenguaje de programación y también es un software libre. Es un software libre multiplataforma que ejecuta programas escritos en R. Es altamente extensible, extensible en el sentido de que pueden agregarle tantas funcionalidades como ustedes quieran. Esta flexibilidad al final del día es buena y es mala. Es buena en el sentido de que hay una riqueza de paquetes impresionante. Es quizá no tan bueno en el sentido de que de repente no es un lenguaje tan coherente en todos sus aspectos, pero creo que pesa mucho más positivamente el tema de la variedad. El lenguaje R nació allá por 1993, tienen acá Ross Ithaca y Robert Chendelman. Allá ellos son estadistas, estadísticos, y es un lenguaje que nace, que es más bien una especie de dialecto del GS que se creó en los. Se dice que actualmente hay unas 20 personas dedicadas de tiempo completo en R, y eso es nada más el corazón de R, pero alrededor hay muchísima gente trabajando, creando paquetes nuevos. Todo el tiempo. ¿Quiénes están usando R actualmente? Pues básicamente matemáticos, gente que se dedica a la estadística, muchísimos biólogos, gente que hace ciencia de datos, gente que se dedica al sector financiero y, como verán, cada vez más programadores. Es interesante ver que es un lenguaje que no nació de los programadores, sino de la gente que necesitaba hacer estadística. Y esto se refleja un poco en la manera en la que está creado el lenguaje. Ha crecido mucho en popularidad en los últimos años. Como pueden ver en esta gráfica, está R comparado con otros lenguajes similares para estadística. Uno de los más populares es Stata. Pueden ver una tendencia creciente exponencial desde 2005 en la línea rosa, que es la de R. Un poco más abajo está Stata. Lo que podemos ver en términos generales es de que los lenguajes dedicados a estadística o software para esto son cada vez más populares. Y eso quiere decir que eso nos habla de esta tendencia en la industria de trabajar cada vez más con datos. Minería de datos, ciencia de datos, Big Data y lo que venga. Pero sin duda es tan extensible porque es software libre y otras bondades que tiene. A diferencia de los otros que son software propietarios y bueno, pues tienen otra cultura alrededor de ellos. ¿Qué empresas lo están utilizando? Pues desde las más grandes hasta muchísimos centros de innovación, empresas como Ford, gente de Mozilla, por supuesto Google ha sido de las empresas que más ha difundido el uso de R, incluso periódicos como el New York Times, básicamente para gráficas. Esta riqueza también de usuarios enriquece el propio lenguaje con cada vez más paquetes. ¿Para qué lo utilizan? Bueno, básico, estadística descriptiva, sencilla, pero también para hacer visualización. Hay gente que está comenzando a hacer supercómputo, es decir, a utilizar R sobre decenas o incluso cientos de computadoras a través de ciertos paquetes. Gente que lo está utilizando para finanzas. Por supuesto que hay mucho uso relacionado con inteligencia artificial, en particular con esto de machine learning para obtener más información relacionada
sobre todo cuando ya estamos hablando de grandes cantidades de datos. Hay gente que lo está utilizando para imagenología médica, econometría y cada vez más en física computacional. De nueva cuenta, insisto en esto, es un lenguaje enriquecido de muchas maneras y esto se nota en la cantidad de paquetes que encontramos. ¿Cómo lo pueden instalar? Pues la verdad que es bastante sencillo. Pueden irse a la página principal del proyecto. Yo les estoy poniendo ahí la liga. Es un proyecto como de software libre, que ya lo he mencionado. Eligen un sitio espejo, el que les quede más cerca, el que ustedes quieran. Elegir una versión para su sistema operativo. Hay versiones para Linux, para Windows, para Mac. Y pueden escoger desde compilarlo o lo más sencillo, que es bajarse los binarios. Les estoy poniendo un enlace un poquito más abajo, aquí, para ver con mayor profundidad este tema de la instalación. Si es que ustedes son administradores de un laboratorio o que requieren hacer compilar R para mejorar el desempeño, etcétera, todos esos detalles están ahí. Vamos a seguir. Cuando ustedes instalen R, va a pasar algo, y es que pues lo van a ejecutar y se van a encontrar con esto, que es esta pantallita blanca, que no es sino una consola y un shell. Es bastante básico. Es el IDE con el que viene R integrado. Es suficiente para la mayoría de las cosas básicas, pero probablemente ustedes estén buscando un entorno de desarrollo más interesante o más rico de opciones. En mi experiencia, la consola de R es bastante buena, te permite incluso completar las palabras, las funciones, y tienes lo básico para comenzar, ¿no? Pero hay muchos otros IDEs que pueden utilizar. Yo les tengo aquí una lista de 8 IDEs. Quizá el más popular sea RStudio, pero hay otro que es RXL. Si ustedes son fanáticos de BI o de Emacs, también hay opciones para integrarlo a su IDE. La versión para BI es bastante buena. En Emacs tendrían que instalar un paquete de estadísticas, pero funciona bastante bien. Incluso en la opción 8 que les estoy poniendo acá, hay una especie de ArPy, que es como R más Python. Si ustedes saben Python, les va a encantar esta opción. Personalmente, soy más usuario de RStudio. Es esta pantalla que ven aquí adelante. Cuando ustedes lo bajan, lo instalan, una vez abierto, tiene cuatro secciones principales, que son estas. Es todo un entorno de trabajo bastante bueno. En la primera sección, arriba a la izquierda, pues pueden tener ahí su código fuente, pueden ejecutarlo, pueden editarlo y funciona bastante bien. Un poco más abajo a la izquierda, tienen el shell. Ahí también pueden ejecutar comandos y además ver un poco todo lo que está sucediendo con el código fuente. Arriba a la derecha tienen toda la parte del entorno de programación, las variables que están utilizando. Pueden explorar todas las variables que han estado creando y ahí puestas en memoria. Esto es bastante útil para cuando has cargado ya muchos datos. Aquí los puedes ver todos. Y de un vistazo rápido, saber de qué se trata. Un poco más abajo, tienen otra sección, abajo a la derecha, donde pueden ver todas las gráficas, paquetes, archivo y toda la ayuda relacionada con R. Es como la sección más o de las más útiles, sobre todo por el tema de la ayuda. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de cómo se ve una gráfica.
Si ustedes quieren ir un poco más allá, R, debido a su popularidad, tiene más opciones cada vez. Una de ellas es LiveR, que es básicamente R en la nube. Ustedes contratan este servicio, suben sus datos y pueden utilizar R para hacer sus estadísticas y llevar todo el control de ahí. Es un servicio que está recién comenzando, pero me pareció interesante incluirlo si ustedes se van a dedicar más a estos temas de ciencia de datos. También pueden encontrar otras opciones. Este es algo de RStudio, se llama Shiny. Si ustedes son programadores web y quieren combinar R, lo pueden hacer a través de Shiny y hacer pequeñas aplicaciones web a través de un servidor que tiene R para hacer gráficas, con la calidad de gráficas y de análisis de datos que ya tiene R. Entonces, en suma, tenemos que R es mucho más que un lenguaje de programación. R ofrece más de 4.000 paquetes actualmente y son paquetes de tantos como tantas necesidades haya. Paquetes para hacer gráficas, que hay muchos, para leer archivos, para almacenar datos, para todo el tema de estadística, econometría, etcétera, inteligencia artificial, de tantos temas como ustedes se imaginan los van a encontrar ahí y es software libre. Frontends hay muchos, como ya les mencioné, y cada vez más usuarios. Esto es como un vistazo de toda la comunidad de R. Ahora vamos a hablar un poquito del lenguaje. ¿Qué hace el lenguaje? Pues van a empezar a ver cosas raras. Si ustedes no conocen nada, nada de R, que asumo que no, les va a llamar la atención lo que vamos a ver. Primero, veamos que es un lenguaje interpretado. Utiliza un shell, igual que Python y JavaScript. Es un lenguaje donde todo es un vector y incluso los escalares son vectores. Los escalares son vectores de tamaño 1 y las matrices no son sino vectores de vectores. Y esto es algo que quiero que quede bastante claro. En el mundo, en el universo de R, todo es un vector. Por otra parte, dada la pues R hereda muchísimo de el lenguaje S de los 70s, también un poco de la escuela de Lisp, pero también un poco de las necesidades que se han ido agregando con los años y lo ha convertido en un lenguaje multiparadigma. Es imperativo en el sentido de que se ejecuta tal como un script. Una instrucción tras otra, como Python, es orientado a objetos, sí, en un poco al estilo de Java o JavaScript, pero también es funcional al estilo de Lisp, con estas funciones que le llaman de primera clase, son las funciones que pueden ser pasadas como argumentos de otras funciones, y eso le da bastante flexibilidad también a la hora de la programación. Y en muchas ocasiones puedes escribir un programa bastante complejo en una sola línea de código. Eso, como usted tiene sus pros y sus contras, pero al final son aspectos más positivos que negativos, la verdad. ¿Está bien todo con el sonido? Muchas gracias. Seguimos entonces. Les mencionaba que R es un lenguaje multiparadigma y en este sentido, como diría Larry Wall, esto solo significa que hay más de una forma de hacer las cosas y ustedes tendrían que ser bastante cuidadosos con su estilo de programación. Van a encontrar, en la medida que se adentren en la lectura de R, con que un paquete está escrito con un estilo y otro paquete con otro estilo de programación, y a veces puede llegar a ser confuso de las tantas maneras que hay de hacer las cosas. Pero bueno, todo esto es el precio de la flexibilidad.
que al final es mejor. Hay un libro bastante bueno que yo les recomiendo, que toma con mucho humor esta cultura de R, que es de Ar Inferno, de Patrick Burns. Y él dice ahí que el problema de R es que fue escrito por gente de estadística. Lo dice con humor. Y este libro habla sobre esos aspectos rarísimos que tiene el lenguaje, que eventualmente pueden convertirse en una especie de infierno de programación, porque no sigue los estándares de programación o de sintaxis de otros lenguajes. Pero bueno, es un libro bastante recomendable y ameno de leer. Más que un lenguaje, R es un entorno de programación para hacer estadísticas y es por eso que tienen esas peculiaridades. Es un entorno interactivo de programación y en ese sentido yo quisiera decirles que piensen en R más como un entorno de programación que tiene un lenguaje y menos como es un lenguaje. ¿Sí? Es algo así como Excel, que tiene su lenguaje de programación, el VBA, es una cosa parecida. Si piensen en R más como en Excel, ¿ajá? Donde utilizas más el lenguaje de programación que incluye. Y esto les ayudará a entender un poco más por qué funciona de la manera de la que funciona. Ahora vamos a ir directo a las peculiaridades sintácticas de R. Bien. Estas peculiaridades sintácticas, quiero que les tomen mucha atención porque son las que estás comenzando a aprender R, te detienen o te bloquean, te confunden, pero que si puestas en claro desde el principio, te pueden ayudar a avanzar más rápido en el aprendizaje de este lenguaje de programación. En el tema de la asignación, verán ustedes de que aquí estoy asignando a la variable e el valor de m por c al cuadrado, y es una flecha de asignación, aunque también es posible hacerlo de la manera contraria, al revés, m por c al cuadrado se asigna a e, aunque es posible, es extraño, no es algo que se suele utilizar. Históricamente se podía utilizar el guión bajo para hacer asignaciones, y esto decantado en una serie de situaciones extrañas. Por ejemplo, aquí estamos viendo que se está asignando la variable f a la variable e. Nos parece extrañísimo hoy en día porque esto pareciera más bien el nombre de una sola variable. Y esto llevó a utilizar en R el punto como parte del nombre de las variables. Aquí cuando estoy diciendo e punto número, no estoy diciendo que es un método de la clase e, para nada. Aquí solo estoy diciendo que e punto número es el nombre de una variable, incluido el carácter punto, a la cual estoy asignando el valor de 2. ¿Ok? Y esta costumbre desembocó en el uso del símbolo de pesos, tal como hoy utilizamos el punto en otros lenguajes. De esta manera, yo tengo e pesos columna, como diciendo que columna es una serie de datos que pertenecen a la variable e. ¿Entendido? Esto les parecerá raro, pero es la justificación de utilizar el símbolo de pesos, que lo van a ver muchísimo en R para manipular datos. Además, R tiene un tema con las letras, puesto que muchas letras son tomadas de estadística, pues podríamos llamarles letras reservadas. Está la C, la Q, la S, la T, la F. Por ejemplo, T y F son variables globales que valen por defecto true y false, pero que puedes cambiar. Tú puedes eventualmente decir que T es igual a false y viceversa. Es una cosa extraña, pero hay que tomarlo en cuenta. C, por ejemplo, no lo puedo utilizar para una variable porque es una función y es la función que sirve para crear vectores. Y la letra Q es la versión corta de Quit,
para terminar una sesión. Y así todas estas variables o letras son reservadas. Yo les decía hace unos minutos que en el universo de R todo es un vector, es el tipo de dato primario, pero no son los vectores como objetos matemáticos. Esto también debe estar muy presente. No son elementos de un espacio vectorial. Los vectores en R son colecciones de datos, donde las operaciones se hacen uno a uno. En este ejemplo les estoy poniendo la creación de un vector que tiene tres datos, 1, 2 y 3, y se lo asigno a la variable X. Aquí tengo los tres datos, 1, 2 y 3, y se los asigno a la variable Y. Luego yo los multiplico. Vean que el resultado de la multiplicación es una columna con otra columna con otra columna. Son operaciones uno a uno, no funcionan como vectores matemáticos. Son colecciones de datos. Y esto servirá para entender otro tipo de operaciones. A veces las operaciones entre vectores tienen diferentes longitudes. Por ejemplo, aquí estoy asignando a la variable y un vector con cuatro elementos. Luego estoy sumándole el vector x que tenía tres elementos nada más. R. No se molesta con esto, nada más nos manda un mensaje de advertencia diciendo que un objeto es mayor que el otro, sin embargo, hace la suma, uno a uno, sin ningún problema. Ajá. A veces, como acá, donde tengo una variable y con seis datos, hago la suma con la variable x que tenía tres datos, voy a hacer también la suma uno a uno. Pero con cada uno de los elementos del segundo vector. Vean que le estoy sumando 1, 2, 3 a los primeros tres elementos del vector Y y otra vez 1, 2 y 3 a los otros tres elementos del vector Y. Esto es interesante porque hace la suma en múltiplos de las longitudes de los vectores, que luego eventualmente puede ser de bastante utilidad. Aquí les menciono que no existen los escalares en R, en todo caso son vectores con un solo elemento, donde los vectores todos tienen el mismo tipo de dato. Aquí le estoy poniendo un vector con cuatro enteros, aquí lo estoy poniendo, fíjense ustedes que estoy poniendo 4.1 y cuando yo lo despliego, todos los valores son ahora flotantes, pero si yo pongo comillas, entonces ahora todos los valores son caracteres. Otra cosa peculiar de R es que a diferencia de la mayoría de los lenguajes de programación, el índice inicial es 1 y no 0. Y esto es como sucedía o como sucede en Fortran. Donde si bien puedes llamar al índice cero, pues no es nada, literalmente, es lo que te devuelve es una constante lógica llamada NA, que significa NR, que es un valor perdido, no es necesariamente un error, pero dice que es un NA. Y es algo muy parecido al null, al noun de otros lenguajes. Este es el ejemplo que les estoy poniendo acá. Del vector Y que tiene cuatro elementos y me busco el índice 0, pues me regresa un elemento extraño y así sucesivamente, ¿no? Aquí lo importante de acá es saber que en los vectores en R comienzan con el índice inicial es 1 y no 0, como la mayoría de los lenguajes. También los índices negativos son un poco extraños en R. Por ejemplo, si yo tengo este vector y quiero utilizar un índice negativo, por ejemplo, y de menos 3, pues significa que hago la cuenta hacia atrás. Y entonces tengo que estoy mandando llamar a este elemento, al 2. Pero en R significa que estoy eliminando al tercer componente. Y el tercer componente es el 3. Es eso. Cuando son índices negativos en R, estoy eliminando
el elemento de ese índice. Otro aspecto de R con los índices interesantes son los índices booleanos. Estos son bastante útiles para hacer selección de elementos. Pueden funcionar como una especie de filtro. Por ejemplo, en este vector que tiene 8 elementos, pueden notar que yo puedo seleccionar solamente aquellos elementos que sean mayores a 3. Y son los que me devuelven, que es a partir del 4. También me permite hacer asignaciones, por ejemplo, de este vector que tengo acá de 6 elementos, le estoy diciendo que aquellos que sean mayores a 3, les asigne el valor de 7. Y eso sucede con 4, con 5 y con 9. Es una manera muy rápida de hacer ciertas operaciones. Esto con otros lenguajes implicaría varias iteraciones en un ciclo for, por ejemplo. Sobre los tipos de datos que puede tener un vector, pues usamos tipos de datos atómicos, lógicos, enteros, double. Hay tipos de datos complejos, de caracteres y así. Pueden hacer un typecasting o convertir tipos con la función as y entonces convertir un número que era flotante, como 2.3, en un entero. Y así como as integer, existe el as double, el as character y así sucesivamente. Es una manera bastante rápida de hacer conversión de tipos. R también tiene un tipo de datos compuesto que son listas. Son como vectores, pero con diferentes tipos de datos. Los vectores solo tienen un tipo de datos, las listas tienen diferentes tipos de datos y se puede acceder a esos elementos con doble corchete cuadrado, como muestro en este ejemplo. Aquí estoy creando una lista que tiene tres elementos, que es un carácter, un entero y un vector. Y puedo nombrar incluso a cada uno de los elementos de la lista y decir, por ejemplo, de la lista A, dame el nombre y me devuelve Juan. Lo mismo podría hacer con A pesos fu para que me devuelva el vector. Y agregar elementos nuevos a una lista es también bastante sencillo. Es tan simple como crear una nueva variable. Aquí estoy creando agregando un nuevo elemento a la lista, A pesitos nuevo, y le estoy diciendo algo nuevo. Y eso se refleja aquí al final. En la práctica, insisto, es bastante, bastante útil hacer este tipo de cosas. Tenemos las matrices, que son tipos de datos rectangulares, que es decir, pues, conformados por columnas y filas. Todos son del mismo tipo de datos básico. Se trata básicamente de un vector, pero con un atributo especial llamado dim, que expresa las dimensiones en filas y columnas. Aquí, por ejemplo, estoy creando una matriz de 15 elementos del 1 al 15 con este atributo dim que indica cuántos renglones quiero. Entonces va a tomar esa secuencia del 1 al 5, del 1 al 15, pero puesta en 5 renglones. Aquí le estoy diciendo lo mismo, pero esta vez lo quiero en 3 renglones y 5 columnas. Existe otro tipo de dato compuesto, que es muy importante en R, que son los data frames. Un data frame, ven ustedes como la hoja de cálculo de R, salvo porque en este caso no existe operaciones en celdas, como sucede en Excel. Aquí las operaciones se aplican a toda una fila o a toda una columna. Un data frame, insisto, es la hoja de cálculo de R. Aquí mezclamos todo tipo de datos, nombres, números, etcétera. Y son excelentes para manipular un archivo CSV o un archivo de Excel. Les voy a poner un ejemplo de data frame. Aquí estoy construyendo uno con tres tipos de datos distintos. Tengo acá el vector n con tres enteros, un vector s con tres caracteres y un vector b
con booleanos. Y aquí estoy utilizando la función data.frame para crear ese data frame y asignarlo a la variable df. Vean ustedes, esto que tenemos acá, esta manera de mostrarlo, es mi data frame. Y tengo listados los renglones y las columnas. Y esto hace que se convierta en un tipo de datos muy parecido a una hoja de cálculo de Excel con sus renglones y con sus respectivas columnas. R incluye muchos data frames. De ejemplo, uno de ellos es la variable empty cars, que es una especie de base de datos de automóviles. Vean, aquí está la lista de automóviles. Una serie de datos relacionados como los caballos de fuerza o la velocidad, el número de cilindros, etcétera. Es un data frame para hacer pruebas que pueden encontrar en R por defecto. Algo más sobre R. Tema de las funciones. Las funciones son muy parecidas como JavaScript. Son objetos, pero sin llamarles clases. Igual que en JavaScript es lo que le llaman programación orientada a objetos basada en prototipos. Son funciones anónimas o también llamadas lambda. Y donde los argumentos siempre son pasados por valor, salvo cuando estos valores tienen que ser cambiados. Aquí a la derecha le estoy poniendo el ejemplo de una función. Entonces, esta sintaxis les parecerá una sintaxis mucho de un lenguaje funcional. R tiene mucha facilidad para crear secuencias. Aquí estoy creando una secuencia con la función sec de 0 a 10, pero también lo podemos hacer de esta manera mucho más rápida o de esta manera que es más flexible. Y puesto que es una operación muy recurrente en el lenguaje, está puesto aquí. ¿Qué pasa si ustedes quieren instalar paquetes nuevos? ¿Qué pasa con los paquetes que ya existen en su instalación? Vamos un poco de eso. Para conocer todos los paquetes que están disponibles en su instalación, utilicen la función library y se los va a listar puestos en diferentes categorías y una breve descripción. Ustedes pueden ir al repositorio principal de R, que es la página donde descargaron R para su instalación, y van a encontrar toda la familia de paquetes que existen, al menos en ese repositorio, son más de 4.000, y ustedes simplemente tendrían que buscar el nombre del paquete que están interesados. Hace unas semanas de un taller de R y un economista me mencionaba que conocía una especie de modelo estadístico. Yo no sabía nada al respecto, lo buscamos en los paquetes del repositorio, lo encontramos y lo instalamos. Eso es un poco la historia con esto. Ustedes tendrían que buscar un paquete de gráficas o de minería de datos o del tema en el que ustedes estén interesados, buscar el nombre y utilizar esta función, Install Packages, pasándole el nombre para hacer la instalación. Noten ustedes aquí que me pidió seleccionar un sitio espejo y que lo está intentando con el sitio espejo que hay en México. En México tenemos como dos o tres, uno de ellos está en el ITAM, y así que la descarga de paquetes puede ser bastante rápida. Y si quieren utilizar un paquete recién instalado en R, pueden hacerlo. Esto es una manera, la función require. Aquí, por ejemplo, estoy probando el paquete Fortunes. ¿Cómo darle mantenimiento a mi instalación de R? Pues tiene que saber que hay una nueva versión completa cada 6 meses. Es típico del software libre estos ciclos de 6 meses. Y pueden utilizar la función update packages para hacer este trabajo de actualizar su versión de R. Aquí,
Les estoy hablando un poco del entorno de programación, del espacio de trabajo, todas las variables que ustedes crean quedan en el RAM y R te provee de una serie de funciones para manipular esas variables. Por ejemplo, aquí estoy creando la variable X, la asigno 5, la muestro, aquí estoy creando la variable Z, la muestro y estoy utilizando acá la función ls, que es como el comando de Linux. Y ls me lista todas las variables que estoy utilizando. Pero también hay otra opción de ls, que es ls.str, que no solo me lista todas las variables, sino que también me las describe. Esto es bien útil a la hora de hacer la programación. También hay un comando o función rm, como en Linux, pero para eliminar las variables. Aquí estoy eliminando la variable x. Ahora bien, ¿qué hay con el tema de gráficas? Es un tema un poco controvertido porque hay muchos paquetes de gráficas, casi para el gusto de cada quien, aunque hay dos o tres que son bastante populares. Tenemos que entender es de que tenemos que crear un lienzo siempre utilizando un dispositivo gráfico y eso se hace normalmente con la función plot. Y sobre ese lienzo vamos pintando nuestra gráfica y la vamos personalizando. Es como ir dibujando poco a poco. Se parece mucho a este software libre que se llama GNUplot. Si ustedes lo han utilizado, es muy, muy parecido. Además de Plot, hay otras funciones para crear lienzos de gráficas, para hacer gráficas de pastel, para hacer histogramas, para hacer otras gráficas también. Y de los paquetes de gráficas, quizá les guste ggplot2, que es de los más populares. Es el que tiene, de los que provee gráficas de mejor calidad. Pero ahora veamos un ejemplo con el dispositivo de gráficas que ya viene incluido con R. En el caso de ggplot2, este sí lo tendrán que instalar aparte, no viene incluido en la instalación básica. Pero ahora veamos con plot. Aquí, por ejemplo, estoy creando dos variables. Le estoy asignando a X 10 valores que son aleatorios, distribuidos en distribución probabilística normal o gaussiana. Y aquí lo estoy haciendo lo mismo con la variable Y, los grafico y tengo esto. Es bastante sencillo. Pero también la puedo personalizar tanto como yo quiera. Aquí puedo agregarle algunas variables para las etiquetas en Y, en X, el nombre de la gráfica, el color de los puntos, el título. Puedo manipular todos los aspectos de la gráfica con R. Esta flexibilidad es importante. Vamos ahora con el tema de manejo de archivos. R permite manipular muchos tipos de archivos, pero quizá con los que más se vayan a encontrar, sobre todo ahora con estos temas de datos abiertos. Si ustedes van a una hackathon, es muy probable que sus archivos estén en forma de separados por comas. Y la función que ustedes van a utilizar para leer esos datos es read.csv. Y es tan sencillo como eso. Aquí lo que tienen que ver ustedes es de que cuando yo leo un archivo CSV o un archivo de Excel o un archivo SPSS o XML, cuando yo lo leo, este archivo se convierte en un data frame tal como el que vimos anteriormente. Y a partir de ahí, pues todo se manipula de la misma manera en términos de columnas y de renglones. Esta manera de manejar archivos es bastante fluida. Ahora, si ustedes buscan ayuda en R, la ayuda que viene incluida en el shell es bien buena. Pueden utilizar la función help o bien utilizar
el signo de interrogación y cualquier palabra. Aquí se piden ayuda sobre las GAS, sobre PLOT, aquí también. O bien, incluso puedo buscar ejemplos relacionados con una función, utilizando example. Y yo les recomiendo también utilizar esta página. Piénsenlo ustedes como arsic.org, como el Google de R, en el sentido de que pueden buscar funciones, listas y demás. ¿Qué les puedo contar en términos generales de R? Bueno, si bien R es extraño sintácticamente, para los programadores tradicionales, es un software bastante poderoso. Es un software libre que tiene una gran comunidad con más de 4.000 paquetes. Y esto le da ese poder para hacer análisis de datos. Creo que tiene muy pocos rivales en la industria. Y esto ustedes lo pueden aprovechar para comenzar a aprender poco a poco. Si bien la curva de aprendizaje es un poco complicada al principio, sobre todo por todo lo que conocemos de otros lenguajes, una vez entendidos estos puntos, como los que yo les decía, esas peculiaridades de R, ustedes pueden avanzar muy rápidamente. Eso yo se los aseguro. Y les estoy poniendo aquí muchas referencias que yo encontré. En negritas están algunas que considero bastante interesantes. Si ustedes quieren hacer seguir un tutorial en línea de R, vayan a tryR en thecodeschool.com y es un tutorial bastante bueno para comenzar. Es como lo siguiente que yo haría. Y luego hay unos muy buenos libros también gratuitos disponibles en línea. Y hay un curso que yo les quiero recomendar de estos que hace el MIT en línea, que están en esta liga, que es sobre análisis de datos. Yo curé con mucho cuidado todas estas ligas para que sean todas bastante valiosas y espero que les sean de utilidad. Si tienen dudas, comentarios, más relacionado con R, pues pueden contactarme con toda confianza. Ahí, arroba Alan Lazal, Alan LZD, es mi Twitter. O también me pueden escribir a alan.lazalde@gmail.com. Yo creo Alan, que hasta acá terminamos. ¿sí me escuchas, Alan? Sí. Bueno, Alan, un Bueno, placer Alan, tu un conferencia. placer. Realmente muy, muy interesante. Definitivamente todos nuestros asistentes que hicieron favor de estar en esta conferencia tuvieron algunas preguntas vía chat, pero se ve que son un poco más profundas respecto a temas más específicos. A todo el público que me escucha, les pediría que tomen los datos de Alan para poderlo en temas más específicos respecto a todo lo que es R. Y de todas formas, bueno, les pediría por favor que en los próximos 5 minutos me pudieran poner más preguntas específicamente a Alan por el chat para que Alan nos pudiera ayudar a contestarlas en los próximos minutos antes que cerremos esta sesión y empecemos la siguiente. Esperamos sus preguntas. Bien, bueno, tenemos la primera que me gustaría que pudiéramos contestar es la de Manuel Jiménez. Igual un momento la Alan nos podrá hacer favor de contestarla. Sobre la pregunta de Manuel Jiménez, si se puede agregar código a programas hechos en otros lenguajes, sí. Se parece un poco a Python, que podrás escribir un módulo en C o C++ y luego
mediante un wrapper, introducirlo a la plataforma de pago. Es un poco parecido a en R. Muchos programas requieren de alto desempeño, entonces necesitas escribir esto en C o C++, en un lenguaje compilado, y luego lo puedes integrar a la plataforma de R. Eso sí se puede. La pregunta de Edgar Ramírez: ¿qué empresas son pioneras de R en México? De eso no estoy tan seguro, pero sí te puedo decir que tenemos cada vez más universidades trabajando con R. Creo que la que lidera esto en México es el ITAM. Tiene una maestría en ciencia de datos y la gente que está formada en esa maestría está aprendiendo R y está haciendo industria. Algunos de ellos, de esos chicos egresados, están creando empresas. No tengo el nombre en este momento, lo puedo conseguir después, que también está trabajando con R. Por supuesto, las empresas transnacionales ya lo hacen desde hace tiempo. Yo les mencionaba a Google, Facebook, Mozilla, etcétera. Mi Twitter es @AlanLZD. Fabián, puedes encontrar la maestría en ciencia de datos. Me parece que es una maestría relativamente nueva. Yo tengo y me dan muy buenas referencias. Y creo que el ITAM, ustedes ya lo vieron en la presentación, incluso es un repositorio dedicado a R aquí en México. Rafael me está preguntando si paquetes de conexión con datos. Sí, hay manera de conectar MySQL con R. Hay paquetes que te lo permiten. Se van a sorprender de la cantidad de formas de trabajar con R. Para acceder a datos, para leer, para escribir. Incluso puedes leer datos que están en Internet. Trabajar en la nube, eso le da la esos gracias a su flexibilidad y a la gran comunidad que tiene. ¿Me escuchas, Ale? Bueno, vamos a dar por concluida esta sesión. Están los datos en la pantalla de Alan Lasalde. Ahí está su Twitter y su correo. Seguramente, bueno, vamos a estar respondiendo públicamente en nuestro sitio de virtual todas las preguntas que quedaron pendientes en el chat, para poder responderlas posteriormente por escrito con más calma que Alan pueda hacerlo. Entonces, podamos empezar a las siguientes conferencias. Alan, ¿algo más que quisieras agregar? Solo agregar que el echen mucho ojo a las referencias que les pongo al final de la presentación. Hay varias sorpresas por ahí y de verdad que hice una búsqueda bastante exhaustiva para darle las mejores referencias. Espero que sean bastante útiles. Ok, Alan, pues muchas gracias por tu participación. Estaremos seguramente haciendo nuevamente algunas cosas con Alan. Seguramente vamos a tenerlo en alguna de nuestras posteriores sesiones dentro de campus. Y vamos a estar pues con las siguientes conferencias.
Los invitamos a que puedan entrar al portal sg.com.mx/sg actual para que puedan ingresar a cualquiera de las siguientes sesiones que vamos a estar teniendo. Vamos a estar teniendo hemos estado desde hace ya un par de horas hasta las 9 de la noche con las sesiones. Y bueno, vamos a tener invitados increíbles de la misma altura que Alan, para que puedan estar entrando a las diferentes sesiones dependiendo sus intereses. Les agradezco muchísimo su participación. Un abrazo, un gusto, Alan, por estar con nosotros. Qué privilegio tener un invitado como tú en nuestro Virtual Conference de esta sexta edición. Y esperemos que no sea la primera vez que nos estamos viendo por acá, Alan. Muchas gracias a ustedes, me la pasé bastante bien. Bien, pues muchas gracias por tu participación a todos. Estamos terminando esta conferencia. Y les invito a que pasemos a alguna de las siguientes sesiones. Les mando a todos un saludo. Cualquier situación, pues están los datos de Alan. Saludos cordiales. Para preguntar.